caminante con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano, mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar, porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días de Esta la primera parte, están las iniciadoras, están distribuidas así porque se usa una vez por semana un caballete, o sea, dos iniciadoras por día se utilizan durante 6 días de la semana. Sale vapor dentro de la, de las colmenas, ¿viste? Sale vapor. Lo que es la parte de... Entonces usamos el método de la colmena partida, ¿viste? Y... A veces usamos cuando hace mucho frío el starter, que es ese amarillo que está allá. Las madres que me manda el propi y alguna que ha quedado, digamos, buena, muy buena en el campo, que incluso la tengo de reserva, ¿viste? Uh-huh. Le pasa algo a las madres del propi y tengo una también de un origen similar, pero no necesariamente la tengo que usar. Entonces la tengo de reserva por si hay algún problema en alguna de las 5. Vamos usando de a 2. Esas están en espera y esas están siendo usadas, utilizadas ya con el canasto técnico, digamos, o sea, está dividida la colmena adentro. Y estas son las continuadoras. Todas estas son las colmenas continuadoras que, bueno, al tener el alimentador externo es muy sencillo. Esta es la parte de estufa, ¿viste? Estas son lo que se utiliza como estufa en un momento dado por el tema de ¿cómo es? De poner las celdas antes que salgan. Que bueno, Dios mediante, vamos a ir a hacer paquetitos y vamos a utilizarlas. ¿En todas tenés alimentadores externos? Sí, en el criadero he querido usarlos porque por la comodidad, ¿viste? Ahí están las transferencias que hicieron el día sábado. En la mañana, y bueno, ahora vienen y hacen la operatoria del criadero La María con Miriam y el Julián. Capaz que a Miriam, que es la otra chica, la llevo para que pueda ayudarnos a hacer los paquetitos. Y el traspaso de celdas a estufa para sacarlos más tarde. Las llevas con las abejas, ¿cierto? Uh-huh, para que mantengan, que digamos, temperatura. Sí. Contamos las que hay aptas, porque algunas se pueden romper, otras que no. En total tenemos 177, pero siempre hay una que se rompe o no la hacen crecer. Claro. De este listón podemos ver que hay 3 que no aceptaron. Esta está para hoy día, esta para mañana y esta para pasado. Tenemos todo anotado en el cuaderno, a medio de fecha, por si falta alguno, que no se vaya a perder, no vaya a cometer errores. Sí, sí. Tenemos. Me dijiste que vas a partir las iniciadoras. Partir las iniciadoras para colocar después los traslar. Que vamos a hacer. Bueno, te vamos a acompañar entonces. Bueno. Thank you.
¿Por qué no nos contás, Johnny, qué estás haciendo? Bueno, acá estamos preparando los babis para llevarlos al campo. Se preparan teniendo en cuenta que cada unidad tenga un alimentador y dos mantos de cera. Este trabajo se hace, digamos, todos los días, es parte de la rutina de ustedes. Sí, ahora en la época de llenado de babis, sí. Porque vamos preparando según las celdas que salen. Así por ahí acortamos tiempo y bueno, no hacemos trabajos de más. Y para que no queden los babis en el campo solo. Entonces preparamos según la cantidad de celda y bueno, también hacemos paquetes según la cantidad de celdas que salen. Con flor. La entrada que vos estás viendo que hay, que son cucharreas. Sí, sí. Esos son los agujeritos de fecundación que ya tienen celdas. Santo niño viejo ahí. ¡Peludo nomás! Calla guitarra que ya mi canto perdió. Solo por un jazminero azul. Dime, solo por un jazminero azul. Me quema el alma en su piel y tiene prohibido amar. Sube sola, tibia desnuda fatal. Hola Mario, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos buscando reinas para hacer paquetitos para poblar los babies. Uh-huh. Bueno, enjaulala. Esto es genética propia, Rodrigo, mira. Que putean tanto, mira. Qué lujo, loco. No están marcadas, son reinas nuevas, ¿viste? Sí, sí. Una belleza, ¿no? Sí, ¿no? Lindo. Están en pleno desarrollo ahí de postura, ¿no? Es acá la reina, la soltás. Ahí va, ¿ves? Son reinitas nuevas, ¿viste? Porque así no están marcas. Ve, mira, tiene toda esta parte coronada de... Mira el propóleo ahí también, ¿no? Los tacos de propóleo. Hay mucho propóleo, mira ahí, ve. Acá le hemos puesto ácido fórmico el año pasado. Y las mozaban floreando